Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde para escuchar a tres escritoras asturianas que de algún modo representan la literatura de la Asturias central. Doña Carlota Suárez, de Gijón, doña María del Carmen Cabeza, de Oviedo, y doña Laura Castaño, de la Cuenca Minera. Así que no tendremos problemas de localismos, eso que nos hace tanto daño. El encuentro de hoy se enmarca en el ciclo Palabra de Mujer, que ya va por su cuarta entrega y es el resultado de un convenio que tenemos firmado con el Ayuntamiento de Gijón. Doña Carlota Suárez García, escritora destacada en el campo de la novela negra y la narrativa, doña María del Carmen Cabeza Martínez, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, que escribe poesía, novela, ensayo, y doña Laura Castañón, coordinadora de este ciclo, a la que todos ustedes conocen por sus novelas o colaboraciones en radio y en el diario El Comercio, donde publica semanalmente La Mirada Escrita, de lectura recomendada. Muchas gracias a nuestras dos invitadas de hoy por su amabilidad de estar esta tarde con nosotros. Laura, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a dos escritoras, tenemos a Carlota Suárez y tenemos a Carmen Cabeza. Quiero presentárselas mínimamente y luego charlamos. Carlota Suárez constituye una excepción entre las escritoras que estamos conociendo en los distintos encuentros que hemos tenido hasta el momento. La mayoría, por formación y por actividad profesional, provienen del mundo del periodismo o de las carreras de historia o de filología, pero ella, tanto por sus estudios como por su trabajo, proviene del ámbito sanitario y, sin embargo, la literatura la enganchó y la literatura es lo que realmente la apasiona. Es colaboradora en el programa de radio La Buena Tarde, de RPA, y creadora del espacio de divulgación cultural Carlota en la Radio, que se emite cada lunes en Radio Televisión del Principado de Asturias. Colabora de forma habitual con revistas culturales como Prímula o 21 Le Mag, y ha participado en antologías con otros autores como la antología 12 Playas en 2018 o Yo soy de Kini en 2019. Publicó su primer libro de relatos, La vida es cuento, en 2014 bajo el seudónimo de Lucía Sugar, que luego hablaremos de eso. En 2016 apareció su segundo volumen de cuentos, Tinta en las alas, y en 2017 se nos descubre como novelista con una novela negra que se llama Tinta, una muerte inexplicable, y que tiene a Gijón como escenario. Hablaremos de ello también. Esta obra está protagonizada por una médica de urgencias frustrada con vocación de escribir, que tuvo y es una novela que tuvo una acogida estupenda por parte de lectores y bueno, es una novela que además se vendió mucho, lo cual está muy bien. En 2019 publicó su segunda novela, que se llama La tumba del rey, con la editorial Uso. Y es una novela que está ambientada, se marchó de Gijón, se marchó a Gran Canaria y rescata de paso a dos personajes de la anterior novela. Esa novela, esta segunda novela, la afianza como autora de género negro y bueno, y está, creo que va por la quinta edición. ¿Puede ser? Bueno, ahora séptima. Pues fíjate. Todos sabemos, séptima reimpresión, vamos a decir. Bueno, pero pero en realidad, oye, es la séptima vez que la editorial apuesta por ella, y que quiere seguir con ella, lo cual está muy bien. En cuanto a Carmen, que está aquí, es verdad que es obetense de nacimiento, pero creo que casi solo de nacimiento, porque lleva viviendo en Gijón desde que tenía 8 años. Efectivamente, como decía Luis Rubio, es licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, y su vocación por las letras ya quedó de manifiesto porque desde muy joven en la facultad empezó a publicar sus primeros poemas en la revista Criterios, allá por 1979, que era una revista coordinada por José Luis Caramés y por Antón García. En 1984 comenzó su carrera como docente, después de obtener plaza en oposición pública, y ha trabajado como profesora de instituto tanto con adolescentes como con adultos.
Desde el 2000 hasta el 2010 hizo crónicas y artículos de opinión en un magazine que se llamaba El Tranvía. Y a partir de aquí empezó a publicar sobre todo libros de poesía. Viento Maldito en 2007, La Tierra y el Alba al año siguiente. En 2008 participó en un volumen colectivo, Palabras con Ángel, que eran un homenaje al escritor Ángel González. Participa también en otro par de antologías poéticas, Lluvia de Palabras, y un volumen colectivo, Mina de Palabras. En 2014 publica su primer libro de relatos, que llevaba por título Raquel bajo la lluvia, y fue su primera incursión en el ámbito de la narrativa. Debió gustarle porque en enero de 2016, bueno, hay que decir previamente que en enero de 2016 ese libro ganó el premio de la crítica de Asturias, y en 2019 publica su primera novela, que se llama Nunca fuimos Ingrid Bergman, y esta novela consiguió el premio de la crítica de narrativa en castellano de la Asociación de Escritores de Asturias. El jurado destacó su emotividad, la riqueza del lenguaje y la profundidad de los personajes. Recientemente acaba de publicar un libro, porque la poesía no la abandona, y acaba de publicar un libro de poesía de una acuarela rota, se llama, en la editorial Bajamar. Bueno, pues estas son nuestras dos invitadas de hoy. A ver cómo hacemos para hablar todas, y voy a ir repartiendo juego. Estamos ante dos narradores, yo no sé si decir de última hornada, en la medida en que tanto Carmen como Carlota habéis saltado hace relativamente poco al ruedo de la publicación, pero del reconocimiento público, de los lectores, y en definitiva lo que se entiende por convertiros en escritoras, aunque es obvio que ya lo erais desde muy atrás. Empezamos por el principio. ¿Cuál es ese principio en el caso de cada una de vosotras? ¿De qué manera se os inocula el veneno de la literatura? En la infancia, Carmen, empiezas tú. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que viene aquí a escucharnos, y sobre todo a Laura por haberme invitado a estar aquí charlando de narrativa, de literatura. Yo empiezo a escribir, yo creo que a los 9 años... Pues, Es la edad habitual de los escritores, sí, lo dicen mucho, lo de los 9 años. Pero empiezo además, bueno, soy de la era predigital, con lo cual se llevaba mucho en mi época escribir diarios, escribir cartas, y he escrito tantas cartas cuando era pequeña, y muchísimos diarios, pero casi continuamente, sobre todo en aquella época. Pero luego a los 10, 11 años también empiezo a escribir cuentos de hadas, cuentos infantiles, cuentos de aventuras. Yo leía muchísimo a Enid Blyton, que ahora, pues, yo supongo que no, nadie sabe quién es Enid Blyton, pero yo, era adictiva, era una lectura que tengo leído casi todo de esa autora inglesa. Entonces empecé a escribir novelitas que tenían ese punto de misterio, de los 5 chavales que van a descubrir aventuras por Cornualles, y tomaban siempre galletas de jengibre, que yo no tenía ni idea de lo que podían ser, pero me fascinaba. Entonces empecé por ahí a escribir cuentos, relatos, intentos de novelas, y luego pasé a escribir poesía con 14 o 15 años, y así... Bueno, así todo para adelante. Carlota, en tu caso, empezaste también a los 9 años, que parece que es una edad que los, no sé por qué, suele despertarse entre los escritores eso. Porque me he encontrado mucha gente que dice eso, que a los 9 años empezaron a escribir. ¿En tu caso? Pues la verdad es que yo no lo sé exactamente si fue a los 9 años, porque yo tengo la infancia así toda como muy mezclada, en el sentido de que a mí siempre me encantaron los cuentos, me gustaban mucho los cuentos, a mí mi padre me leía cuentos cuando hacía algo que no debía hacer, y Pipita Juárez era la que lo hacía, ¿no? Transformaba todo en cuentos. Entonces, luego, claro, yo soy de la época, yo nací en el 77, me vais a permitir, claro, mi hombre de la oreja verde, Paco Abril, yo lo llevo conmigo, entonces es muy responsable de que yo escriba también, porque es muy responsable de todos esos cuentos que inoculaba, ¿no? Y eso estimulaba la imaginación y hacía pues que escribieras, pero todas las escritoras, todos los escritores,
lectores sabemos que antes de escribir con tinta, escribes en la cabeza. Entonces, claro, yo creo que por eso, a mí me pasa un poco como a Cortázar, que muchas veces no diferencio lo real, lo que soñé, de lo que realmente viví, pues con la infancia me pasa un poco eso. No sé si fue exactamente a los 9 años, pero yo creo que empecé a inventar historias desde que tengo la capacidad de inventarlas y para mí eso es escribir. Entonces, probablemente, pues escribo desde que me leyeron los primeros cuentos y desde que mi abuelo me enseñó a leer con los carteles y las vueltas ciclista a España en el muro San Lorenzo. Las primeras lecturas suelen ser responsables de lo que uno escribe. Siempre acabamos escribiendo un poco imitando lo que leemos en esos primeros años, ¿no? Pero luego supongo que se produce un cambio sustancial, que es cuando uno pasa de eso a pensar en escribir como algo que se puede publicar. ¿Cómo es ese momento? En tu caso, Carmen, ¿fue con poemas cuando pensaste que lo de publicar era algo posible? Creo que fue en la poesía, porque todos los cuentos y todo lo que había escrito era como... Yo lo veía, y con aquella edad, que eres una cría, pues que no era publicable. A ver, eran cosas inspiradas en lo que yo leía. Ya te digo, los 5, pero también una lectura que hice con 10 años, yo creo, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Intenté imaginar una historia de guerra y pasiones al estilo de Margaret Mitchell, y nunca lo acabé. Entonces eran cosas que yo incluso con 14, 15 años sabía que no eran muy malas, no eran publicables, eran modelos para escribir, aprendizaje. Pero luego cuando empecé a escribir poesía, después de 2 años, igual a los 17 años o así, fue cuando empezó a cobrar un acento distinto. Dices, bueno, esto sí podría llegar a ser publicable. Entonces sí, a los 17, a partir de entonces, escribí de otra manera, pensando que tenía que mejorar, que tenía que corregirlo, que tenía que hacer, porque ahí había un germen, no sé, había algo que podría interesar, que podría tener esa calidad para ser publicado. ¿Y cómo se da el paso de la poesía a la narrativa? A decir, bueno, porque tú fundamentalmente se te conoce más, bueno, ahora ya no, pero bueno, se te conocía más tu faceta de poeta, pero de pronto das un paso a la narrativa. ¿Cómo se produce? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo siempre escribí lo que es poesía, claro, pero también narrativa. Ya te digo, intentos de hacer novelas desde los 13, 14 años. Pero bueno, la verdad es que no lo sé, porque el paso de la narrativa fue tardío realmente. Cuando yo siempre, ya te digo, escribí igualmente. Bueno, escribí más poesía, pero también la narrativa nunca la dejaba. Y sin embargo, bueno, para tener algo curioso, es que siempre digo, puedes escribir y escribes toda la vida, pero de repente dices, esto no interesa a nadie, pero ¿para qué? Y no tiene ningún nivel. De repente, después de corregir, de aprender, de vivir la experiencia, el aprendizaje es el todo en un escritor y en cualquier profesión. Entonces quizá fueron necesarios todos esos años para aprender a ver el mundo de una manera que fuera más precisa, más novelable y más interpretable narrativamente. Entonces tardé, y tardé mucho, porque tardé en darme cuenta de cómo podía concebir una obra narrativa, es decir, una novela o un libro de relatos. Tardé mucho. Libro de relatos. Engancho contigo, porque tus primeras publicaciones fueron libros de relatos. Sí. El género del cuento, quiero decir, ahora publicas novelas, pero supongo que sigues escribiendo cuentos. ¿Cómo vives tú la relación con el relato longitud? Sí, bueno, iba a decir de mucha intensidad y de poca longitud. Sí. Sí, es que además yo siempre digo que la poesía, a lo mejor Carmen está de acuerdo conmigo, que la poesía es como el aceite esencial. El cuento
Es un poco como el agua de, como el perfume, ¿no? Y la novela es el agua de colonia, es como que te explayas, lo cuentas todo un poco más relajadamente y tal. Entonces, a mí es que yo los cuento, es que adoro los cuentos. A mí, bueno, me encanta Cortázar. Yo leer Casa Tomada lo leía 20.000 veces, me parece el cuento perfecto y me parece tan difícil escribir cuentos, pero a la vez muy cómodo. Y claro, a mí escribir me parece que es un oficio y que hay que practicarlo a diario, porque, bueno, es lo que me parece, ¿no? Entonces es mucho más cómodo en formato relato corto. Y yo, de hecho, publiqué La vida es cuento porque tenía muchos relatos cortos e incluso poemas así sin métrica, vamos, con métrica libre y tal, almacenados. Y por eso me dio por reunirlos un poco, darles un poco de forma y publicarlos. Pero yo creo que es que cuentista, qué bien suena la palabra cuentista, además. Sí, y que vituperado está, por otra parte, ¿no? Claro, ser un cuentista. Pues por eso hay que reivindicarlo. Por eso. Sí, y sí. me gustan los cuentistas y me gusta el cuento, y ser cuentista. Y sin embargo, podría parecer que no estabas muy segura o eso. ¿Por qué publicaste con seudónimo? Con Lucía Sugar, ¿y qué es eso de Lucía Sugar? A ver, es que es mucho más normal de lo que parece. Lucía, yo soy muy cronopia. A mí, yo, Rayuela es un libro que adoro. A ese sí que sé que lo leí a los 9 años, fíjate. Eso sí, estáis hablando de los 9. No escritura, pero sí lectura. Y a saber lo que entendí yo, porque ya me dirás tú, a los 9 años leyendo Rayuela, ni sabía lo que era el lado de acá, ni de allá, ni nada. La interpretación que le di fue versión libro y para radio, vamos. Y bueno, me gusta mucho Cortázar. Entonces, Lucía es la maga. Lucía es el nombre propio de la maga, de uno de los personajes, de uno de los protagonistas de Rayuela. Y Sugar no es otra cosa que Suerte García. ¿Ah? No tiene nada que ver con Sugar, con Dulce. Sí, sí. Y ese es el seudónimo de la cuentista. Y cuando escribí la primera novela, me pareció buena idea firmarla con mi nombre, porque realmente a mí me gusta muchísimo la novela nórdica, así el factor psicológico, y era como lo que más me gustaba a mí como lectora y a lo que quería llegar, ¿no? A escribir novela psicológica. Hay que ponerle etiquetas, pero es que es tan desagradable, a mí me gustaría no tener que ponerlas. Entonces, bueno, no es novela negra, en realidad todo es narrativa, ¿no? Y bueno, me pareció buena idea que Lucía Sugar siguiera siendo la cuentista y Carlota Suárez, la novelista. ¿Y la razón de publicar con seudónimo? O sea, vale, ¿te sentías poco segura de eso? ¿Querías, no sé, porque hay veces en que determinados autores se esconden detrás de un seudónimo por razones, bueno, pues a veces porque tienen un puesto público que no sé qué, o que no quieren, qué tal. En tu caso, porque o por si sale mal, ¿no? Dices, también puede ser, ¿no? Dices, bueno. ¿En tu caso por qué fue? Fue un juego. Es que es curioso, porque es curioso encontrarse con alguien que publica. Hombre, naturalmente, cada vez que alguien manda un trabajo a un premio y tal, utiliza un seudónimo, y algunos a veces incluso dejan ese seudónimo porque es el con el que. Pero se me hace un poco. Solamente es juego, es una cuestión de juego. Sí, fue. Es que surgió como un juego. Y me pareció buena idea. Hasta hice un blog, El Suspiro Violeta, también con el seudónimo de Lucía Sugar. Y es que es eso, que fue un juego. Me apetecía, porque en realidad yo no me sentía, todavía a día de hoy me siento un poco, no sé, como si estuviese engañando, un poco el impostora. El síndrome del impostor, ¿no? Sí, pero no como lo describen, sino, claro, yo os veo, te veo a Pilar, veo a mi playa pelirroja, a Pilar, y te veo a ti, y jolín, os leí tanto, y os tengo tanto de referente, aunque no os parezca, es verdad, os sigo ahí, os sigo la pista. Tú acuérdate del club de lectura que hiciste en la asociación de vecinos, yo fui también, y os tengo ahí como referente. Entonces a mí era un poco como, a ver, yo soy una higienista dental, yo limpio dientes, ¿qué hago yo aquí? Entonces tenía esa sensación un poco y era como, pues eso, empezó como un juego, pero al final dije, jolín, si es que yo no sé, es como que había estado siempre escribiendo, y por eso decidí dejar el juego, bueno, pues eso, el juego para los cuentos y poner mi nombre en las novelas. Carmen, tú también empezaste publicando en narrativa, empezaste publicando libros de un libro de relatos. Pero das el salto a la novela. ¿Era algo que ya te,
¿Tenías una historia ya para contar? ¿Cómo se produce ese salto de la literatura breve concentrada en el relato a esa otro, a esa agua de colonia que decía Carlota? Que tardó mucho, porque la idea la tuve, bueno, pues esto fue más o menos en el año 2000, pues 2002, más o menos, y la publiqué en el 2019. Entonces, claro, sí, te lo pensaste. Pasó? Que la empecé, no, esto no va para ningún lado, la dejé, la volví a coger y así fueron pasando. Es lo que se decía, no sé quién decía la frase, si es que la vida es lo que sucede, no, la novela es lo que sucede mientras tú vas viviendo y te van pasando un montón de cosas y la novela sigue ahí. A mí me costó muchísimo. No le encontraba posibilidad. La idea la tenía muy clara, pero ahí no había estructura. Encontrar la estructura fue dificilísimo. La documentación también, porque hay una parte de la novela que transcurre. Sí, hablaremos de la documentación. Pues en los años 40, de hecho empieza en el 41 y continúa hasta el año 2000. Entonces, esa época que yo no viví me costó mucho también buscar, encontrar, luego la voz narradora, varias voces. Es que la novela también es un poco complicada, porque tiene dos planos, perspectivas temporales, dos planos, varios espacios distintos, varios personajes, una que habla en primera persona, luego terceras personas. Entonces me lié de tal manera que lo dejé varias veces y al final ya dije, bueno, pero sí, me encanta, me gusta la historia, me parece que tengo que terminarla, pero me costó, era como un hándicap, ¿no? Decir, ¿qué vas? Esto no, es que no voy a ser capaz en la vida de hacerlo. Y al final fue, por fin. El resultado fue Nunca fuimos Ingrid Bergman, publicada en 2019, y en tu caso, Carlota, Tinta, una muerte inexplicable, después de haber escrito libros de relatos, ¿de qué forma das ese paso a la novela? Pues también de forma natural y como jugando. En realidad es que una novela no deja de ser como un cuento, lo que pasa es que, pues eso, con más detalle y con... Yo tengo una ventaja y es que soy muy cuadriculada. Entonces soy experta en hacer líneas temporales, en hacer biografías, crear biografías para todos los personajes, tengo 1000 cuadernos. Y a la hora de crear una estructura para la novela, como soy tan cuadriculada, pues enseguida, cuando tengo la historia, tengo como dos ideas que se van a conectar y la estructura aparece en mi cabeza de forma natural. Entonces, yo simplemente tengo que contar una historia y esa historia supe que era para una novela. No la podía contar en un cuento. Entonces es como... Por eso detesto las etiquetas, porque creo que la historia está ahí y luego, bueno, pues cada historia hay que contarla de una manera y esta era para contar en formato novela y surgió así sin más. Y una de las cosas con las que uno tiene que, cuando sobre todo cuando empieza a escribir, cuando empieza a escribir sus primeras historias, una de las cosas con las que tiene que lidiar y que está más allá del hecho de escribir, quiero decir que ya bastante tiene uno con escribir, con pelear con todo eso de las estructuras, la forma en que la historia se desarrolla y demás, es el hecho de que una vez que ya lo has hecho y deseas comunicarlo, es el asunto de la publicación. Eso de encontrar a alguien que apueste por una y que se decida a editar el libro y que se decida a convertir esa historia en un objeto que los lectores puedan tener en sus manos y que puedan leer. ¿Cómo fue en vuestro caso, Carmen? Pues difícil. Al final, difícil, no, una tarea imposible. A ver, yo estaba en una tertulia de Avilés, una tertulia de poesía que lleva Ignacio... Fernando Balbuena y Isabel Marina y otra serie de poetas. Y entonces fue uno de ellos quien me presentó al editor del libro de relatos, que bueno, es Editorial Leonesa, es de Astorga, CSEC Ediciones, y entonces apostó. Pero ¿cómo vino? ¿Así porque mandas tu libro y mandas a todo el mundo, no te lo leen porque es lo más seguro que nadie te lea? No, porque conocí a alguien que me presentó a alguien, es decir, aquí el azar es fundamental. Sí, porque es peregrinaje. Tener algún conocido o que... Y es así, yo
tengo una, mira, una compañera de carrera ganó el premio de novela, es el premio Jovellanos, Ateneo Jovellanos de novela hace unos años, pero antes de ganarlo había enviado esta novela a varias editoriales de Madrid. Nadie la leyó, nadie le contestó y después la presentó al concurso y ganó el primer premio. Entonces dijo ella que había vuelto a Madrid y entonces fue a una de las agencias literarias donde había enviado y dice, ah, pues estaba ahí en un montón de libros que tenían tirado y no, nadie la había leído. Es muy desalentador, decir, claro. Es muy desalentador y es muy difícil, es una tarea prácticamente imposible, la verdad. Y Carlota, ¿tú lo tuviste más fácil o igual, me imagino que igual de complicado? ¿Cómo fue tu relación con la publicación, bueno, tus primeros pasos para salir a...? Es que publicar, como bien dice, creo que Carmen hizo una descripción, vamos, total, la del montón, la descripción del montón... El montón de originales, es, así. Que se queda ahí. Es total, puede ser un montón o puede ser un buzón de correo, que yo lo llamo el buzón de papelera, porque al final se va la papelera, ¿no? Yo, como soy muy curiosa, lo que hice con tinta fue autopublicarla, pero vuelvo a repetir que soy muy curiosa, entonces no fue una autopublicación normal, no busqué una editorial de autoedición. Lo que hice fue hacer un cursillo larguísimo de maquetación, de diagramación, etcétera, etcétera. Diagramé, maqueté el libro, hice la portada, me fui a la imprenta, pues nada, elegí el papel, quería que el libro fuese cosido, quería que el papel fuese, bueno, que la impresión fuese offset, y claro, tinta como libro como objeto, lo que es el libro como objeto, y yo creo que es un libro, vamos. Es estupendo, claro. Estupendo. Sí, está muy lejos de cualquier cosa que entendamos por autopublicación. Claro, y que podamos hacer, y que podamos ver ahora en las librerías, es complicado. Además, es que yo, me asesoré Rafa, el librero de Eterna Sonrisa, mi padrino literario casi, pues me asesoraba y yo decía, Rafa, es que yo quiero que tú abras el libro y que no se cierre y que no sé qué. Entonces, bueno, me centré mucho en el libro como objeto con tinta, pero también sabía que yo quería publicar tinta, quería ver cómo era editar un libro, cuáles eran todos los pasos, pero siempre quiero mejorar, siempre quiero dar un paso más. Entonces sabía que el siguiente libro yo quería que una editorial apostase por mí. Lo había intentado con tinta. Imposible. Con La tumba del rey tuve la inmensa suerte de que, como bien dice Carmen, suerte, acordaos porque es fundamental, de que en una semana negra pude conocer personalmente a Maida Bustamante, que es la editora de Uso. Yo le había enviado previamente al correo el libro. Y había ido a la... Ahí lo viste. Pero es que además, fíjate que Maida me dijo, es que claro, no me dijiste que venías de parte de, bueno, pues un escritor que ya tenía en aquel momento, que me había dicho que, bueno, que había leído el manuscrito y le había parecido bueno, y Rafa, que lo había leído y le había parecido bueno, ¿no? Pero claro, es que yo nunca voy de parte de nadie. Claro, es que se supone que lo que haces es tu carta de presentación, claro, realmente. Tú quieres pensar que el buen hacer y el buen trabajo tienen recompensa, pero es que cada vez pienso, bueno, mira, desde que me acompaña de esa muleta pienso que el karma no existe, ¿qué quieres que te cuente? Entonces, bueno, pues la suerte tuvo efectivamente mucho que ver. Bueno, ahora voy a poneros en un aprieto, por lo menos a mí es una cosa que me cuesta muchísimo, muchísimo hacer. Y a ver si conseguís cada una de vosotras contar, no, sin hacer spoilers naturalmente, ¿no? Contar un poco, para la gente que no haya leído vuestros libros, el argumento de Nunca fuimos Ingrid Bergman, el argumento de tinta o de... Puedes elegir, de tinta o de La tumba del rey. A ver si sois capaces, porque a mí cada vez que me piden esto yo lo paso fatal porque me cuesta mucho. Pilar está sintiendo ahora que sabe que también cuesta muchísimo. A ver si sois capaces por lo menos de dar una, bueno, pues una, aunque sea breve, orientación a las personas que nos hayan leído y que puedan sentirse sugestionadas por la historia que contáis. Es difícil, sí, realmente. Cuando me dicen, bueno, escribe un resumen. Sí, eso. Resumen de la novela. Es que, es dificilísimo resumirlo, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí me ayuda siempre el tema de que hay como dos personas, son las que dieron lugar a la novela, que son la nieta
Clara, que es la que cuenta la historia en primera persona, y sus, bueno, su abuela, sus abuelos, es decir, esa generación que vivió en otra época. Entonces es contar en dos planos temporales lo que ella está viviendo en el presente, Clara, que es la nieta, y se remonta al año 41 y 50 y la época de aquellos años que vivieron sus abuelos, que era la época de la posguerra, del extraperlo. Eso da inicio a ese plano temporal que empiezan en 1941. Pero a la vez se está desarrollando ese plano en el que ella cuenta en primera persona, que es en 1999, es decir, a finales de justo en el siglo, cambio de... justo en ese punto que quería yo también coger, ¿no? Esa entrada en el año 2000, esa, decir, todo quedó atrás, ahora voy a empezar. Y sí, Clara va a empezar. Es como que empieza un futuro distinto, porque investigando, yéndose al pasado y hablando sobre el pasado, va a descubrir algo muy importante y algo fundamental en su vida. Es decir, a partir de ahí es siglo nuevo, milenio nuevo, vida nueva, y acabas sabiendo algo que era como un secreto familiar. No es que hayas contado mucho, pero yo creo que para suscitar el interés y la curiosidad es suficiente. En el caso tuyo, la tumba del rey. La tumba del rey. Pues mira, la tumba del rey se desarrolla en el municipio de Gran Canaria, bueno, en el municipio de Agaete, que está situado en Gran Canaria. Y allí hay una necrópolis aborigen de antiguos canaris, de aborígenes canarios, donde en la actualidad hay un grupo de arqueólogos que están excavando. Entonces, bueno, encuentran el cadáver de una mujer. Obviamente, es una necrópolis. Lógico encontrar el cadáver de una mujer. Pero esa mujer no era aborigen, no tenía 1000 años, sino que era un cadáver que había fallecido sobre los años 50, más o menos, y tenía además el cráneo hundido, con lo cual aquello invitaba a pensar que había sido una muerte violenta, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre en estos casos, llega la Guardia Civil, acordona la zona, separan las excavaciones y al día siguiente aparecen más cadáveres en una fosa común también de mujeres, y a lo largo, vamos, desde los años 50 hasta la actualidad, ¿no? Desaparecidas en el municipio. A partir de ahí empieza una investigación con unos investigadores muy poco ortodoxos, porque están y que no tienen nada en común entre sí. Por un lado está la Guardia Civil, la investigación oficial, y otra la extraoficial. Y vivimos todo eso mientras cuento en paralelo un poco el pasado del municipio de Agaete, porque yo creo que todo presente tiene su voz, o todo acontecimiento tiene su historia, su origen. Y tiene su origen en el pasado. Entonces, bueno, pues hay que descubrir, más que quién es el asesino, cuál fue el motivo. ¿Por qué? Más que el quién, el por qué. Sí, es muy psicológica y trata, sobre todo, trata del maltrato del más débil sobre el más, o sea, del más fuerte sobre el más débil. Del que tiene poder sobre el que no lo tiene, del que es más fuerte físicamente sobre el que no lo es. Y bueno, y de la psicología humana, que todos podemos en un momento dado hacer lo más terrible, lo más maravilloso, lo más terrible también. Yo creo que también esta novela, a los que no la hayan leído, les puede apetecer. A pesar de que vuestras novelas son muy diferentes, las historias son muy diferentes, la de Carmen tiene un matiz más histórico, intimista, psicológico, y las de Carlota pues tienen trama policíaca, negra. Hay algunos puntos de conexión en vuestras historias, bueno, sobre todo en el caso de Tinta, ¿no? Y es el escenario es Gijón en los dos casos, pero bueno, es un Gijón muy, muy diferente. El tuyo es actual, es de ahora mismo, y el tuyo se remite a los años 40. ¿Cómo trabajasteis la cosa del espacio? Me imagino que en el caso de Carmen, con mucha documentación, me imagino, ¿no? El Gijón ese, yo no lo conocí. Bueno, yo vine a Gijón, además, en los años 70. Yo soy de Oviedo, viví en varios sitios y al final, bueno, pues ya nos trasladamos aquí, pero el Gijón de los 70, de los 80, de los 90, pues bien, pero 40 años, 40, 50, no tenía ni idea. Con lo cual la documentación fue exhaustiva, pero a la vez
Me encantó, me gusta muchísimo imaginar cómo era aquel Gijón, lo mismo de hace 60, 70 años, como el que estoy ahora investigando, que es todavía más atrás, ¿no? El Gijón de hace 100 años. Y es adictivo, realmente. Es ir por la calle y fijarse, esta casa, esta sí podría existir en la novela, y estas calles, y cómo se llamaba, existía esto, es fascinante. A mí me gusta muchísimo la tarea de documentación, la verdad. En tu caso, que el Gijón con el que trabajas es actual, te exigió, porque claro, también tiene su dificultad, los sitios que en algunos casos hacer algún cambio para no identificar o para sí identificar, disfrazar de alguna forma la ciudad o mostrarla tal cual. ¿Cómo trabajaste el espacio? La verdad es que no fue un problema. Igual que con La tumba del rey tuve que documentarme mucho porque me remontaba a una época que yo no había vivido. Uh-huh. No me supuso ningún problema tinta porque fue el Gijón que yo conocía, el que yo recorrí. Yo viví en el barrio La Arena. Todos tuvimos que ir, por suerte o por desgracia, al hospital de Cabueñes. Entonces, y el muro San Lorenzo, pues imagínate, lo recorrí de todas las maneras inimaginables, corriendo con patines, vamos. Entonces las distancias, por ejemplo, que en tinta hablo mucho, pues eso, de las distancias, del tiempo, según vas caminando, pues hacia la Begoña, por ejemplo, el tiempo que te lleva, pues es que lo tengo... Lo tienes medidísimo. Que, por ejemplo, en la tumba del rey lo que ocurre es que sí has transformado determinados espacios por necesidades narrativas, ¿no? Incluso... Sí, en la tumba del rey, fui muy, muy minuciosa con todo, pero por distancia me venía muy bien que las chovicenas, unas cuevas que hay en Gran Canaria, estuviesen en otro sitio. Y que un manantial, concretamente, estuviera también en una zona un poco más alta. Entonces me tomé esa licencia. Y sí que es verdad que en notas de autores lo dejé muy claro, porque claro, los culetos, que son los habitantes de Agaete, me podían cortar una oreja, así que sí, bueno, me tomé una pequeña licencia. Eso es otro de la magia de la literatura, que puedes crear espacios. Es que en el momento que uno escribe, aunque me imagino que, bueno, por lo menos a mí me pasa, en el momento que uno escribe, aunque esté hablando de un lugar muy concreto y muy reconocible, el hecho de escribir ya sobre él lo transforma en un objeto de ficción, ¿no? Y entonces, digamos que es más elástico, ¿no? Puedes moverlo un poco más a voluntad porque has creado otro universo, incluso aunque responda a un plano y a un mapa, ¿no? Es tu propio universo, entonces eso es perfectamente lógico que sea, claro. que sea así. Es cartógrafo. Una de las cosas que sucede cuando se leen tus libros, Carmen, tanto en la novela como en los relatos, es la presencia de un lenguaje poético, la construcción sintáctica, imágenes que yo creo que provienen inevitablemente de tu condición de poeta. Eres una poeta que escribe novelas, tienes doble personalidad. ¿Cómo se pone una en modo narrativo o en modo poético? ¿O siempre te acompaña el lenguaje y la visión de eso cuando estás escribiendo narrativa? La doble personalidad sí, es una especie de psicopatía, ¿no? Si escribes poesía y escribes narrativa, y yo creo que sí, el lenguaje lo que tiene, el también escribir y haber escrito mucha poesía, es que te fuerza a utilizar una forma de expresarte que nunca es suficientemente atractiva. Entonces, lo que hago es corregir y volver a corregir y corregir, y buscando sacar algo de ese lenguaje que no sea meramente, no sé cómo decirte, mesa es mesa y no puede ser otra cosa. Busco la metáfora, sin ser una prosa difícil, porque para nada, o sea, se leen perfectamente, que yo creo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero relatos, el aliento poético está ahí. Pero sí, hay una, digamos, querencia poética, porque es lo que me gusta, es lo que yo busco, que el lenguaje no sea meramente referencial, sino que tenga algo más, que por eso es literatura. Entonces, bueno, pues intento escribir de esa manera. Hábitos, rutinas, manías, ¿tenéis alguna? El chocolate.
Eso ya es una adicción. Además estoy disgustadísima porque me salió el colesterol alto. No sé qué va a ser de mí. Ya le dije a mi médica, dije, el chocolate no lo dejo. Es que el café y el chocolate, por supuesto. El café sí que pude reducir un poco y ahora estoy tomando infusiones para compensarlo. Porque claro, yo ya me levanto con la cafetera de y escribir de es libros. Asociado directamente a eso. Totalmente. Y eso sí, el problema que tengo, y es un problema, es que tengo que estar completamente en silencio. A lo mejor sí que pongo, pues, si tengo música que no sea, o sea, que solamente sea instrumental. Sí, instrumental, claro. Tiene que estar muy bajita. Si no, es que no soy capaz, pero no por el tema de escribir, es que es una cosa como si hiciera ruido en la, o sea, a la hora de pensar. También cuando estoy pensando en la trama de la novela, o, por eso pienso mucho por las noches en ella, cuando me voy a la cama, porque si hay ruido en casa es como que no... No sé, es ruido mental, ¿no? Además, tú eres de madrugar mucho para escribir, creo. Sí. Sí, sí, sí. ¿A qué hora? A ver si vas marcando, porque ya, varias de las que... Coincidimos muchas veces en tus desvelos. Sí. Varias de las autoras que van pasando por aquí van diciendo una hora a la que empiezan a escribir, a ver si tú superas. Voy a establecer una especie de récord de quién es la que más madruga para... Mira, yo cuando estoy trabajando y estoy al final y ya estoy como en un proceso, tú sabes que el proceso creativo tiene muchas fases, este de tener que resolver, es decir, de escribir, de que necesitas concentración, sí. Yo me levanto a las 5:30 y luego, claro, cuando me voy a trabajar, es que es una sensación buenísima. Porque ya tienes, claro. Ya tienes hecha la tarea, ¿no? Más que la tarea, al revés, es como yo me levanté, o sea, yo me desperté, porque para escribir, y yo hice lo que a mí me gusta, que es escribir. Y ya de paso, como estoy levantada, pues me voy a trabajar. Es esa sensación, y es muy buena, es una sensación muy buena. Pero es que aparte, yo creo que depende un poco de los biorritmos. Si mis neuronas están a tope, por la mañana, a primera hora, y por la tarde ya están, de hecho yo puedo leer o documentarme a lo mejor de algo. Sí, por la tarde ya eres... Por la tarde, sí. Pero cuando estoy a tope es por las mañanas. Carmen, ¿tú tienes alguna manía? ¿Horarios así raros? De mañana, desde luego que no, soy muy dormilona, pero me levanto, si puedo, muy tarde. Sin embargo, por las noches, espabilo. Entonces, creo que soy todo lo contrario. Y soy más bien nocturna. Me gusta, es muy tarde, igual 12, 1, 2 de la mañana, porque sí es verdad que me... Soy de metabolismo muy diferente y por la noche puedo estar hasta las 3 de la mañana o así. Por la mañana no, por la mañana tardo y pero Carmen, sueño. Casi empalmamos. Sí, sí. Y luego en manía no, es que precisamente, fíjate, silencio. No, donde mejor, más me gusta es ir a la biblioteca. Yo voy a la Biblioteca de la Arena, porque vivo ahí al lado. Y doy mucho de mí, digo yo, bueno, qué forma de trabajar, pero si estoy en casa y no, es que tengo que ir a esto, voy a la cocina, voy a mirar y no cunde, aquello no cunde y sin embargo en la biblioteca, voy a una biblioteca, digo, aquí en la biblioteca modo trabajo ya, sí. Modo trabajo y es que aquello surge, porque yo escribo a... Eso iba a decir, porque tú escribes a mano. Escribo a que mano. Que tú no, tú escribes directamente al ordenador, me imagino. Bueno, yo tengo muchos cuadernos, entonces lo que son los, por ejemplo, en La tumba del rey hay unos capítulos que son el diario, un diario escrito en presente. Ese diario está escrito en un cuaderno y yo lo escribí a mano antes y soy muy de escribir a mano. Yo soy muy analógica, aunque me veas mucho en redes sociales y tal, soy muy analógica y me gusta mucho, mucho escribir. De hecho, cada libro son 8 o 10 cuadernos. Cosidos, ¿eh, Laura? Cosidos. Cosidos y sin pautar. Pero tú, sin embargo, lo de pasar a ordenador es un trabajo cuando, posterior. Cuando tengo escrito a mano, que es lo primero que hago, usando cuadernos o folios sueltos, y después entonces los paso al ordenador. Pero claro, soy predigital, yo soy antigua, entonces escribo todavía como el bolígrafo. Me cuesta, sí. Antes hablábamos de los procesos, de las distintas fases de la escritura. A ver, entre documentación, la escritura puramente, la corrección y lo que viene después de la publicación, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor?
Uf, me metes en una prieta. Ah, de eso se trata. Qué pregunta más complicada. O sea, ¿entre qué? ¿Entre la primera la documentación, la escritura, cuando sí. te pones a hacerlo, la corrección y la y lo que viene después, es decir, la todo lo que tiene que ver con la publicación, la promoción, todo eso? ¿Qué? A mí lo que más me gusta es, indudablemente, la documentación y el pensar en los personajes, en la historia. Eso es lo más placentero para mí de escribir, desde luego. Imaginármelo, ver los sitios, ir a la historia, ir a las novelas o los testimonios orales, que también bebes de esas fuentes. Pero la corrección es muy pesada, ¿verdad? Es lo que más tiene de trabajo de oficina y de trabajo menos... Para mí, en mi caso, menos placentero, gratificante. Menos gratificante que el pensarlo, buscarlo, buscar historia, buscar espacios, tiempos, personajes. Eso es lo más gratificante, desde luego, para mí. ¿Y en tu caso? A ver, en mi caso, lo que tengo claro es lo más desagradable o lo que menos me gusta, aunque pueda parecer lo contrario, es lo que hay después de la publicación. La promoción, tal, eso para mí es lo peor. Lo más cansado. Lo más cansado. Lo peor, que no quiere decir que sea malo, porque es que es toda una maravilla el tema narrativo. Y luego, lo mejor, ya no solo es la documentación, es que hay algo previo a la documentación, que es la nutrición. La nutrición lectora. El leeros, el leer y nutrirte de eso para luego gestar una novela. Yo tengo un personaje ahora que lo llama Lectura del Duelo y es muy bueno. Tú estás leyendo, te estás nutriendo, te surgen ideas y es que es eso, ¿no? Es lo que te despierta la chispa de escribir. Y luego la documentación es muy gratificante porque aprendes un montón de cosas y vas construyendo, pero también tiene tela, es muy cansado porque hay fases que a lo mejor no te apetece documentarte tanto, que te gustaría tirarte a la piscina. Mira, por ejemplo, a mí me ocurrió una cosa con una novela que tengo ahora en el cajón, y la tengo en el cajón precisamente por lo tediosa que es la fase de documentación, porque me coincidió en plena pandemia. Y claro, yo había concertado una reunión que me iba a acompañar mi playa pelirroja con el deán de la Catedral de Oviedo, menudo personaje, qué pena haberla perdido. Tenemos que hacerlo igual, sí. Pues resulta que es que el hombre es un personaje en sí mismo, hay que hacerle, vamos, algo. Pues con el tema de la pandemia, ¿qué pasaba? O se cerraba Oviedo o se cerraba Gijón. Tuve que cambiar la reunión un montón de veces. No le venía bien a él, total, que al final, y otro con la Policía Nacional. Me pasó lo mismo. Y claro, ¿sabes cómo es el proceso? Tú sabes cómo es el proceso creativo. Estás en ese momento que necesitas. Que lo que te apetece es. Claro, y que necesitas esa información para seguir tirando y no había manera porque te bloqueaba. Si yo en ese momento, en plena pandemia, no hubiese dependido de esas entrevistas, podría haber seguido trabajando tranquilamente en mi casa, pero no dependía de ello. Entonces, eso me enseñó... Fíjate, antes me gustaba más la documentación, pero desde aquello que me truncó... Se te hizo bola. Se me hizo bola. Porque es que me di cuenta de que no podía depender de esa manera de algo, de documentarme. Entonces, bueno, y eso que ahora es muy cómodo gracias a la red, pero hay cosas que no. No, hay cosas que tienes que... Tienes que documentarte in situ. Entonces, por eso no me gustaría tanto la fase de documentación, fíjate. Las dos construís personajes muy bien, personajes muy sólidos, muy, muy bien hechos. ¿Cómo trabajáis los personajes? ¿Os inspira alguien? ¿Buscáis referencias en personajes reales? ¿Son todos absolutamente fruto de la imaginación? Que nunca lo son del todo. ¿Aprovecháis para vengaros de alguien por el procedimiento de colocarlo como el malo? Ay, no se me ocurrió nunca. Pues mira, yo recuerdo hace años a una escritora americana que no me acuerdo su nombre. Se me fue el nombre. En un encuentro en la Semana Negra, que comentó que ella había una cosa que ella no perdonaba a sus novios, amantes o lo que fuera, y era la tacañería. Como alguno de sus novios, amantes, lo que fuera, fueran tacaños, en su próxima novela morían horriblemente. Madre mía. O sea que yo no sé si vuestros personajes los tomáis de la realidad, mezcláis, hay parte vuestra, ¿cómo? Porque las dos construís unos personajes muy, muy sólidos. Yo creo que todos los personajes tienen parte del autor, es inevitable.
darle algo, vamos, hasta el malo, vamos, es inevitable. Pero yo, es que mis personajes están al servicio de la narración. Entonces, claro, tú puedes crearlos. Lo que pasa es que como me gusta muchísimo el factor psicológico, siempre les busco algo como muy rarito. Y no sé, los construyo de forma... Es que surgen. Son, eso, cuando dices que lo de la literatura es magia, es que es una realidad. La verdad es que los personajes... Tienen su propia propia vida y te sorprenden también. Entonces, yo creo que, no sé, es que surgen solos. Es como... No sé. Carmen, tus personajes, sí, que son memorables, muchos de ellos. Gracias. Yo me baso en personajes que he conocido, es verdad, que hay en la novela personas que existen, pero luego las cambio totalmente. Es decir, la base está y son reconocibles, las podría ver por la calle. Pero luego no son ellas, son... factores, el físico o un rasgo de su vida, de su personalidad, de su biografía, para luego cambiar completamente. Es decir, tienen una base real, pero luego lo que es la literatura, todo cambia. Y lo que sí me gusta mucho cuando, como todo el mundo supongo que escribe, cuando tienes unos personajes es meterte en la piel de ellos, porque claro, es la forma de darle vida, si no yo no lo... No lo entendería, es decir, como el actor que tiene que representar a un personaje, entonces le da su voz y se mete dentro de él, tienes que vivir a través de ellos. Entonces, con ese ejercicio de, digamos, empatía, no, más allá es de meterte en la piel de otras personas, pues sí, yo creo que les vas dando esa forma, esa tangibilidad, ¿no? Pero sí, hay por supuesto personajes que yo saqué de mi vida, de mi historia y que siempre me llamaron la atención, porque hay gente novelable y es verdad, de las personas que conoces, pues unas cuantas no te dan para pensar en una novela, pero sí hay muchas que dices, bueno, tiene algo magnético, tiene un algo especial que esto lo tengo que meter en la novela. Lo que pasa que luego sí, cambias, claro, cambias todo. Bueno, en tu caso ya habíamos comentado que los personajes, porque tus personajes también son absolutamente memorables, pero aparte de la cuestión de los personajes, las obsesiones, todos los autores conservamos a lo largo de los años una serie de obsesiones, de fantasmas que van apareciendo en las distintas novelas. En el caso tuyo, ¿cuáles son tus... las cosas que te mueven a escribir? Probablemente la historia que surge, me vas a decir, ¿no? Pero detrás de esa historia que surge, por ejemplo, la denuncia social, porque en el caso de, en el caso de tus novelas, concretamente vamos, en La tumba del rey es clarísima, hay una denuncia clara de determinados comportamientos y demás, ¿no? Mira, no soporto las injusticias. Desde cuando, por ejemplo, cuando te digo eso, lo de el karma no existe, porque me parece injusto, porque me pasa a mí esto. Desde pequeña me parecía, pues eso, pues, si fulanito hace, si lo haces todo bien y vas por tu camino, deberían salirte las cosas bien. Jolín, y lo lógico es que esto salga bien, pero muchas veces la mayoría no es así. Entonces, bueno, a mí eso me es como que necesitas luchar contra eso. Y claro, cuando tú tienes la batuta, cuando tú tienes la pluma, eso ya es magia, o sea, lo tienes en tus manos. Y yo creo que es para lo que lo utilizo. De hecho, estoy pensando en la novela que acabo de terminar ahora mismo y es que es, por ejemplo, una cosa... Yo veo... El mundo literario muy injusto también, por lo que hablábamos antes, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Eso, el esforzarse, y cojo y lo denuncio a través de mis personajes, en este caso, ¿no? Pues en La tumba del rey lo mismo, me parece que jolín, que el poderoso siempre está machacando al que no tiene tantos contactos, el que el más fuerte está machacando al más débil, pues entonces lo denuncio también. Y siempre consigues introducirlo, y sí que es verdad que aprovecho las tramas para sacar a relucir todo lo que... Por lo menos para revolver conciencias. No sé. O sea, para revolver así las tripas de los que lo lean. Lo que pasa es que los que
por desgracia, aquellos a los que hay que revolver las tripas no lo no leen. Leen. Sí, suele suceder. Suele pasar, pero bueno, a lo mejor había que mandar al Congreso algunos sobres con algo manuscrito. En tu caso, Carmen, la búsqueda de la identidad es bastante recurrente, sobre ¿no? Sobre todo en esta novela y en la que estoy escribiendo ahora, es sobre todo la relación intergeneracional, el buscar, no hacia el futuro, yo siempre voy hacia el pasado, soy decimonónica, voy hacia atrás, es decir, aquello que no supimos, aquello que los abuelos murieron y ya no nos pudieron decir, o aquello que se cayó, que no supiste nunca, y cómo bucear, me encanta bucear en el tiempo y bucear hacia atrás. Nunca fuimos Ingrid Bergman, fui hasta los años 40, 50, ahora estoy yendo más atrás todavía, hacia 1915, 1916. Bien, siempre me gusta no solo la novela histórica por los hechos, por lo que sucedió, las guerras, eso está en los libros de historia, es por imaginar cómo sintieron eso las personas que, bueno, que surgen de tu imaginación y revivir, es decir, sacar a la luz lo que pudo haber sido, que es ficticio, pero para ti existe, cobra fuerza, cobra vida. ¿De qué forma influye lo que leéis en lo que escribís? Por ejemplo, ¿qué estáis leyendo ahora y qué estáis escribiendo y tiene algo que ver? ¿Os influye lo que estáis leyendo en cada momento? ¿Procuráis? Recuerdo a Gonzalo Suárez que siempre decía, y a más escritores, ¿no?, que no podía leer nada que tuviera que ver con lo que él estaba escribiendo, ¿no? Porque si estaba muy bien, pues le fastidiaba, porque no se le hubiera ocurrido o tal, ¿no? Entonces, ¿de qué forma las lecturas influyen en lo que escribís? ¿Y ahora qué estáis leyendo, por ejemplo? Pues yo acabo de terminar ahora el libro de Lexi Ravelo, Los nombres prestados, Premio Café Gijón, y es novela negra, sin embargo. Pero bueno, es una novela negra muy diferente a la que... Yo acabo de terminar la novela que estaba escribiendo, entonces es una época muy guapa para leer, cuando ya terminaste. Sí. Y sí que es verdad que leo muchas veces, no por obligación, pero a lo mejor tengo que hacer alguna entrevista en la radio o presentar a alguien, y entonces, claro, ya tienes la montonera, como que vas a... Lo que tú quieres leer se va quedando como tapado, ¿no? Y bueno, a mí, me nutro... Yo no concibo escribir sin leer, y creo que la escritura es como un paso más... Quizá un paso más sea la edición, el paso más grande, pero debería de ser la edición. Pues me nutre todo. Por ejemplo, a mí Cortázar, que no escribo, puedes decir, pero si no tiene nada que ver con la novela negra. Sin embargo, yo creo que si me leyese desde fuera, vería esa influencia. Cortázar, sí, esa influencia. Entonces, es que yo, Jenny Mankell, por ejemplo, en las estructuras... yo lo leí siempre mucho y yo creo que me influye mucho también a la hora de escribir, pero me intento despegar un poco de ellos, porque por ejemplo con La tumba del rey me dio la sensación de que estaba todo el rato imitando a aquellos escritores que a mí me gustaban como lectora. Entonces bueno, intento ahora por ejemplo con esta última, ya os digo que siempre intento ir un paso más allá, siempre ponerme como una meta, ¿no? Y si no, pues no publicarlo, escribo más que publico. Aquí intento como quitarme un poco ese traje de que no me influencie tanto lo que leo y buscar un poco mi propia voz. Creo sí, que es fundamental, claro. Pero es muy difícil el laburo. Hombre, ese es el empeño, ese es el empeño sí. del escritor a lo largo de toda su vida. Sí. Y es difícil, pero vamos, yo creo que vas a estar siempre influenciado por lo que lees. Porque es que si no, no... Como persona también, ya no solo como escritor, te influye lo que lees, eres lo que lees. Claro. Carmen, ¿tú en qué estás ahora y lo que estás y qué estás leyendo? ¿En qué estás? Pues estoy acabando, porque claro, la novela es otra, como Fortunata y Jacinta, de la fallecida recientemente, Almudena Grandes, El corazón helado, porque había leído otras novelas de ella, pero me recomendaron muy vivamente esta. Y la verdad, es una obra magna en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad. Y claro, es tan larga que estoy ahora en las últimas 100 páginas y me encanta.
La verdad, me encantó. Había leído más cosas de Almudena Grandes. Y luego, pues soy como muy ecléctica, entonces no tengo... Es decir, no busco la calidad, busco leer cualquier cosa que me entretenga. Entonces, digamos que leo también bestsellers, novelas policíacas, he leído bastante, pues yo creo que todo, de Dolores Redondo, he leído de María Oruña, que es una chica que está ahora por la quinta novela de una saga de una comisaria, una guardia civil que y luego lees muchos casos. Y lees muchos clásicos también, porque eres leo clásicos y leo estas cosas, es decir, que me gusta eclecticismo. Me acuerdo una vez que es que Carmen Gómez Ojea es una maravilla, un verdadero talento de mujer de Gijón, y la llevamos al centro, donde el instituto donde trabajaba. Entonces fue a dar una charla a los alumnos y entonces le dijeron que qué leía, y dijo ya, yo es que para leer soy como una cerda. Sí, es una frase muy de ella decirlo así. Es una frase que me dice, bueno, los cerdos que comen son omnívoros, comen de todo. Entonces ella dijo, sí, yo para leer leo de todo. Pues yo también. Eres de leer de todo. Me encanta leer de todo lo que pillo, sí, la verdad. Estamos llegando al final. Bueno, por cerrar y que quede así, acabas de terminar una novela, ¿cuándo vamos? Bueno, eso es, forma parte ya de la incógnita. Pero esa novela también es una novela negra y también está situada, dinos solo dónde está situada, alguna cocina que puedas decirnos de ella. Mira, es un homenaje a Agatha Christie. Ah, bien. Yo os digo, Agatha Christie nació en los 70, está enganchada al ketchup y a las pipas churruca. Y acabas de escribir una novela. Ah, pues esperaremos ansiosamente para leerlo. ¿Y tú estás en proceso? Estoy en proceso, pero me falta. Bueno, ojalá lo vea terminado, no digo este año, digo para el que viene. Porque sí, es una novela donde salen personajes, no es una segunda parte, pero sí salen personajes de Nunca fuimos Ingrid Bergman, aunque no son los fundamentales. Y es la novela para la que me he documentado, llevo 2 años en ello. Cada vez me documento más, cada vez tengo más datos y más apuntes y más anotaciones. Y estoy en ella, estoy en el proceso. Es una cosa que nos suele pasar, y yo creo que eso de que personajes que han formado parte de una novela aparezcan en otra, en tu caso también hay personajes de tinta que aparecen en una vez que uno crea un universo, es como si le costara salir de esos personajes que ha conocido y demás, ¿no? ¿Pasa? En mi caso, Soledad y Valeria era un personaje secundario de tinta, una muerte inexplicable. Y Soledad se transformó totalmente en la tumba del rey. Evolucionó mucho. Espabiló demasiado. Pero yo creo que podrían haber sido 2 personajes diferentes. Lo que pasa es que ahí lo hice conscientemente como agradecimiento, porque, como bien te digo, Tinta la publiqué yo, la edité yo. Entonces, claro, la gente que me apoyó y que estuvo ahí... pues los lectores, porque tú sabes, yo fui a la imprenta y hice 500 ejemplares y fueron los que hice. Luego, si se publicaron en Amazon, en esto de formato digital, pero esa edición offset que es mágica, esa que es la tinta sobre el papel, solamente hay esos 500. Entonces, yo quería que las personas que confiaron en mí y que leyeron esa primera novela... Encontraran un... Sí. Entonces era como un premio, como decir, jolín, muchísimas gracias, y ahora que alguien, que una editorial me respalda y que funcionó, además tuve la suerte de que La tumba del rey funcionó muy bien, pues que tuvieran ahí como un pequeño guiño, como decir, vosotros sois importantes. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Y ya cerramos. Palabras con Ángel, sí, fue un libro que de la Asociación de Escritores de Asturias, cuando murió Ángel González a los 2 años, decidimos hacerle un homenaje poético y entonces hicimos Palabras con Ángel, creo que fue en el 2008.
Sí, a ver si lo tengo en mis fue notas. El año 2008. Entonces fue una propuesta, lo publicó la Asociación de Escritores de Asturias y estuvimos, 2008, bueno, dedicamos sí. un poema, cada uno escribimos un poema inspirado en algo, en algún verso o en algo del escritor Ángel González. Y sí, fue el 2008. En el 2008, sí. Sí, Tintan las alas y la vida es cuento. Sí, sí. ¿Y hay alguno que sea el que digas? Cortázar es ideal para releer, además. Claro, Cortázar es para tener. Se lee así, claro. Yo la se lee de todos los días un trocito, eso es genial. Claro. Le permito a Luis que despida. Muchas gracias a las tres por la interesante conversación que hemos tenido. Y ustedes no se repriman, pueden aplaudirla. Yo voy a empezar. El próximo acto que tendremos en el Ateneo será mañana, en nuestra sede, en la segunda planta, donde el doctor en filosofía, don Cesario Villoria, nos presentará su libro Ensayos de Teoría Estética y de las Artes. Están ustedes invitados. Nada más, muchas gracias. Deseo tener un feliz resto de y nuestro próximo encuentro será el próximo martes con Ángel Escaso. Aprovecho yo ya para decirlo también. ¡Qué nivel! Bueno, se quedan los dos para ti, ¿verdad?